El gobierno de Perú declaró el pasado 9 de julio emergencia sanitaria nacional tras reportar la muerte de 4 personas por síndrome de Guillain-Barré, un trastorno que mantiene en alerta a las autoridades del país. De acuerdo con el Centro de Información Genética y de Enfermedades Raras del National Institutes of Health, el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno poco común en el cual el sistema inmunológico del cuerpo ataca a parte del sistema nervioso periférico. Este aparece unos pocos días o semanas después de los síntomas de una infección viral o bacteriana. No obstante, las causas que lo detonan siguen siendo imprecisas, ya que puede ser por predisposición genética u otras enfermedades que debilitan las defensas centrales. Sin embargo, es más común entre personas mayores de 50 años. La enfermedad genera síntomas como debilidad muscular, entumecimiento, sensación de hormigueo en las extremidades. Además, quienes la padecen pueden presentar dificultad para hablar y comer, taquicardia o alteraciones en la pupila. En casos más graves y que pueden producir la muerte, se presenta insuficiencia respiratoria. El trastorno neurológico no tiene cura, pero puede ser tratado con la administración de inmunoglobulinas, es decir, una disolución con alto contenido de anticuerpos procedentes de donantes vía intravenosa. La mayoría de los pacientes se recuperan totalmente, pero hay quienes padecen daños del sistema nervioso a largo plazo y en menor medida conduce a la muerte.